Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues nada, ya saben que este es el último día de la semana y nunca mejor dicho, porque nos vamos de puente. Pero para ello tendrán que esperar a ver el día a día porque les tengo un día a día muy, pues lleno de contenido. Y como todos los viernes tenemos magia y no va a haber viernes, pues yo me la he traído a jueves, así es que terminaremos el programa con Joan Vidal, ilusionista, que vendrá a hablarnos de historia de la magia y hacernos, por supuesto, un juego. Pero antes de ello tenemos que hablar de cultura. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, hemos tenido una semana muy repleta, bueno, unas semanas anteriores muy repletas de teatro, ¿no? Hemos hablado del teatro amateur de la dama de aquí de Elche, también hemos hablado del teatro amateur a nivel de la Comunidad Valenciana, y ahora pues nos vamos a la pintura, y para hablar de pintura pues yo cuento con Ángel Castaño, que tiene pues una sala de exposiciones en la cual ya, gracias a Dios, comenzó a programar. Bueno, creo que casi no ha parado, así es que lo mejor es que le preguntemos. Ángel, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa. Hombre, claro. Yo estoy encantada de poder hacer la entrevista aquí in situ. En directo. En directo, por Dios, y que nos hables de cómo ha ido esta programación, porque has tenido la sala, por lo menos, llena de pintura. Ahora que la gente haya podido ir con normalidad, ya no lo sé. Claro, hasta el 13 de marzo estaba un artista, José Cuerda, uh-huh. Y la siguiente exposición se cerró. Bueno, José Cuerda se quedó ahí paralizado, y viendo que la cosa, claro, eran 15 días y luego otros 15 días, viendo que se alargaba, pues dejé en el aire todas las programaciones y decidí hacer una exposición colectiva con todos los artistas que ya tenían fecha uh-huh. prevista para exponer. Se inauguró y ha habido alguna visita, pero concertada, no ha estado abierto. Ha estado todo el verano, hasta hace 2 semanas prácticamente. Y bueno, en las redes y eso pues sí que se ha visto, más las visitas concertadas. Y ahora ya, la semana pasada volvió a haber una exposición de un artista, en este caso mujer, y ya ha sido la inauguración, pero ¿hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta el 1 de noviembre. Hasta el 1 de noviembre, se llama Begoña Zamora Maroto. Ahora, pues cuéntanos, de Begoña, ahí la tenemos, Begoña Zamora Maroto, que estará hasta el 1 de octubre. De noviembre. El 1 de noviembre, perdón. Sí, así nos habla un poco de su vida. Exactamente. Begoña es ilicitana porque lleva aquí toda la vida, lo único que nació en Ciudad Real, su uh-huh. familia procede de Ciudad Real. Y es una artista que en sus inicios, en su juventud, estuvo unos años pintando más o menos con cierta proyección, pero su trabajo y la familia la apartó de la pintura. Fíjate. Entonces, ahora que ya los hijos los tiene mayores, que el trabajo le permite tener más tiempo libre, pues lleva ya unos 4 años pintando a base de bien y ha hecho unas cuantas exposiciones colectivas, y esta es la primera exposición individual que lleva a cabo, y ha elegido ACAS, con lo cual yo le agradezco que haya elegido el espacio expositivo para mostrar sus obras. Estas obras, bueno, se inauguró el día 3 porque ya tenía para abril pasado, y es la que se quedó con la puerta cerrada en el aire. Yo imagino que estas serán las fotos de la inauguración, y ahora sí. Yo quería preguntarte antes de nada que por qué estamos viendo la calle. Exactamente. Las inauguraciones siempre se han hecho dentro, y además luego con un vino de honor en el patio, uh-huh. y con el problema del COVID hacemos la inauguración de cara a la plaza para que no esté toda la gente agrupada dentro. Y luego se va entrando pues poco a poco, ¿no? En este caso, como hay en el sótano y en la planta baja, pues la gente se fue repartiendo. Hubo gente que salió al patio, hubo gente que se quedó en la plaza. Y por supuesto, como no hubo copo de honor, pues todo el mundo con la mascarilla puesta. Menos el momento que hablaba, como la distancia era la adecuada, pues en ese momento nos quitamos primero yo y luego Begoña la mascarilla. Y luego otra vez todos puestos. Contaros de la exposición, eso que se ve ahí es el sótano. El sótano. Tiene dos partes. La parte del sótano son todo marinas, que ella, su trabajo sobre todo es la parte de arriba, las series que está trabajando, pero para descansar más de las obras conceptuales, le gusta mucho expresarse con las marinas, uh-huh. con la pintura matérica, con la luz, con el color. Y eso hay unas influencias impresionistas, expresionistas, fovistas, y eso le mantiene, pues bueno, le hace soltar el brazo y le distrae un poquito de la labor de arriba, que es más conceptual. Qué bien lo has explicado, porque además lo has dividido en dos partes, ¿no? La parte de arriba para esa parte más conceptual, en la cual pues uno tiene un trazo como
más no detallado, y en sí. La parte de abajo es como su intimidad, ¿no? Esa en la que se suelta y se suelta la melena, ¿no? Se suelta y, la melena y más, se vuelve loca. Es más gestual. Qué bonito. La parte de arriba pensamos, como eran muchos retratos lo que había, el hilo conductor, que fuera la figura humana o el retrato, pero dentro de todas las obras que hay arriba hay distintas series que ha iniciado, de las cuales tiene varias obras, y que luego va a seguir para distintos proyectos por ellas. Hay una que es que habla de la guerra, y de, pues, todo lo, de los tiempos de guerra y paz, y que hay que acordarse de, pues eso, cuando estamos, igual que ahora tenemos la temporada de la pandemia, pues todos los problemas e inconvenientes que surgen, tanto a nivel personal como económicos, cuando hay dificultades, sea del tipo que sea. Otros habla de su experiencia personal, como son dos hay ahí, están inspiradas en las arañas de Luis Bourgeois, que ya era su relación con la madre, con la maternidad, Luis Bourgeois, y ella habla pues de cómo decidió dejar la pintura para dedicarse a ser madre y con sus hijos, y el otro habla de su vuelta a la pintura. Hay una serie de pinturas, de retratos de étnicos, que son de personas pues de raza africana, hay otra que es de raza asiática, y otras pues que hablan de la contaminación. O sea, tiene ahí distintas líneas que se supone que irá trabajando conforme vaya desarrollando para distintos proyectos. Es decir, que es un poco la muestra de todas esas líneas que irá luego abriendo, ¿no? Sí, porque como lo ha tomado, bueno, ya hace cuatro con años, fuerza. Pero recientemente, entonces como que está experimentando, está probando y no quiere encasillarse de momento todavía en una cosa en concreto. Entonces, a lo mejor hace dos o tres obras de una serie, se pasa a la otra, lo único que todos tienen su impronta y su estilo, sí, que la identifica. Sus retratos pues suelen ser, dentro de que es figurativo, tiene, por ejemplo, los ojos más grandes, tiene algo que te atrapa. Te puede gustar, no gustar, pero dejarte indefinido no te deja. Es muy, a mí me ha gustado desde el primer día que lo vi, esos ojos grandes, más uno de los cuadros se llama Miradas, sí, y es verdad que la mirada del cuadro te atrapa, es como, parece que te quiere decir algo, ¿no? Que te es está intentando decir algo. Un poco hipnótico, ¿no? Pasas por delante de él y como que te vuelves a mirar y a recrearte un poquito en cada detalle. Entonces, muy interesante, la gente que le apetezca ir, ya sabe que está invitado a pasarse por allí. ¿Hay que coger cita previa o algo con Pues el no, tema porque de... por suerte o por desgracia, los espacios expositivos, ya sabes que va muy poquita gente. Esta mañana, por ejemplo, han asistido cuatro personas, cinco. Está la puerta del patio abierta, está la puerta de la calle para que haya corriente de aire, haya ventilación, está el gel hidroalcohólico, todos con mascarilla. Entonces, en el horario habitual, que es de miércoles a sábado, de 11 a 2, puede acceder cualquiera que quiera. Y en otros horarios, como el teléfono está puesto en la puerta, previa cita, pues o bien la artista o bien me acerco yo y le abrimos a la persona o al grupito que quiera acercarse. Entonces, encantados de que nos visiten y mostrar la obra de Begoña. Bueno, ahora que el viernes es fiesta y el lunes es fiesta, estará... Bueno, lunes el no, sábado. Porque está claro que fiesta ya tiene que ser el sábado, ¿no? El sábado sí por que si estará abierto. Si a alguien le apetece ir. De 11 a 2 el sábado. Y otro día, si quisiera ir y pudiéramos acercarnos, pues es concertar la cita y ya está. Y ya está. Si el artista se puede acercar, o por ejemplo todavía. Se ha acercado para comentar las obras con las personas que han ido, porque habían quedado, y nada... Bueno, y ahora que tenemos la oportunidad de tenerte aquí después de la inauguración, que normalmente vienes previo a la inauguración, ¿cómo la gente que ha podido verlo en la inauguración o que ha ido ya, qué sensaciones ha recogido? Pues de todo, porque claro, sobre gustos, colores. Exacto. Y todo es tan subjetivo, pues gente que es más técnica en la pintura, a lo mejor le ha gustado o le ha disgustado más una obra o menos. A otra gente le... se ha focalizado más en una porque, por ejemplo, la de la guerra, que se llama La piel de la patata. Esa obra es muy peculiar porque yo creo que es la que menos desapercibida pasa. Es más tétrica, es más oscura, no sé si se ha visto, es una obra en gris, es una pizarra, el retrato de una niña, y las letras están al revés y eran manchas sí. de rojo. Está al revés porque cuando hay una guerra todo se vuelve patas arriba. La piel de la patata, porque dice que le comentaba, bueno, también mis abuelos, que no había para comer y pues hasta se freían las pieles de las patatas como alimento. Su madre era docente, era maestra, por eso era la pizarra, no sé, tiene muchos elementos simbólicos que te van llamando la atención. Primero es una visión general y luego
detalle a detalle te vas fijando en cada cosa, y con la explicación de Begoña, pues claro, llegas a comprender más la obra. Y bueno, en general, pues yo creo que ha gustado. Las marinas han gustado mucho por la frescura, por la impronta y la textura que tienen, que son, tienen mucha luz también, uh-huh. la luz del Mediterráneo. Exacto. Y entonces, no sé, nosotros estamos contentos de la aceptación que ha tenido y de los comentarios en general. Ahora, es normal que haya gente que, que no le guste. Tiene que haber claro. para gusto los colores, claro. Bueno, pues aprovecho para preguntarte antes de despedirnos. ¿Tú crees que la pandemia esta, que nos ha tenido encerrados, va a dar como una explosión cultural, sobre todo a la creación, en cuanto a escultura, pintura, tú que dominas ese tema? Yo creo que sí, que es un tema que se va, ya se está flotando o se está materializando en trabajos artísticos uh-huh. y que se va a seguir materializando. Y que con los años, cuando esto pase y se olvide un poco, dentro de 20, 30 años, quedarán las obras que reflejarán el momento que estamos viviendo, que si las mascarillas, que si la distancia Exacto. social y todo eso. Yo creo que sí que es, siempre que cuando hay una adversidad o un contratiempo a las mentes creativas, es también como un estímulo para, uh-huh. para trabajar sobre eso, pienso yo, vamos. Yo creo que sí, de hecho, a ver, está feo decirlo, pero estoy incluso deseando ver todo lo que va a salir de aquí, porque estamos siempre parándonos en lo negativo, ¿no? Está claro, hay gente que lo está pasando mal, sí. pero yo quiero dejar siempre un poco eso de lado, porque todos los momentos en la vida tienes sentido negativo en muchísimos aspectos, pero vamos a quedarnos con lo positivo que va a salir de aquí, que va a ser mucho. Claro, hay que, como la exposición colectiva que hubo este verano, como el título era Ave Fénix. Ave Fénix, exacto. De las cenizas hay que renacer y eso, y quedarnos siempre con lo positivo, porque si no cogemos lo positivo... Lo negativo siempre está. Siempre está, no vamos a mejorar ni... Exacto. Nosotros siempre vamos a intentar buscar por ahí, ¡ay! Lo positivo. Pero bueno, me lo hay quedo. Que sacar lo bueno, que a veces cuesta, porque es verdad que hay muchos contratiempos y muchas adversidades, pero... No queda más remedio. Bueno, Ángel, la siguiente exposición ya me imagino que será para el 1, después del 1, porque sí, ahora como tienen los dos sitios ocupados, que antes siempre teníamos sí. la posibilidad de uno y otro. Luego, la siguiente, el 1 es domingo, esa semana para desmontar y montar, y ese sábado, que es el día 7, creo, día 6, no, 7 creo que es de Javier Pastor, es uh-huh. un artista de Alicante, y son obras, son de mayor formato y son abstracciones un poco geométricas. Bueno, pues te espero entonces, para un cambio de tercio. Para cambiar totalmente, está muy bien. Te espero cuando estés desmontando, antes de montar para la inauguración de... Por supuesto, yo aquí. Pues nada. Muchísimas gracias. Invitado estás. Nos vemos gracias, a la vuelta. Gracias. Y a la gente, ya saben, tiene una cita en ACAS para disfrutar de Begoña Zamora. Yo voy a hacer una pequeña pausa y nos vamos con magia. Seguimos en Día a Día, muchísimas gracias por la espera y estamos a juernes, ese jueves que se convierte en viernes y que nos lleva a través del acueducto que nos hará, pues fíjate, una travesía hasta el martes. Hasta el martes no volveremos a trabajar, así que mira qué feliz que estamos todos y que seguimos aquí, ¿no? En Día a Día. Y he dicho esto porque no se tienen que ir, porque todavía nos queda una entrevista y ya saben que esto es todo lo viernes, pero yo anunciaba al principio del programa que lo íbamos a seguir haciendo, aunque fuera jueves, porque mañana no tenemos programa. Y es que cada viernes tenemos magia y yo para ello cuento con Joan Vidal, ilusionista, que está con nosotros y que ya saben que hemos comenzado una andadura en la cual estamos aprendiendo mucho de magia, porque en el pasado programa hablamos de la historia de la magia y hicimos un gran repaso de cómo ha ido evolucionando esa historia de la magia, así es que como nos tiene que hablar de magia y para ello yo cuento con el mejor de los profesionales, que es Joan, pues Joan, te doy la bienvenida. ¿Eh? Y ahora todo el mundo está allá en las redes. Joan Vidal, ilusionista, ¿dónde está? ¿Qué es lo Oye, que está muchas haciendo? Gracias por esta presentación. Faltaría más. Ya sabes que tendremos aquí todos los viernes. Uh-huh. Hoy es juernes. Es juernes, pero que bueno, es como viernes, como si fuera y viernes. Despedimos el programa contigo y además lo hacemos, bueno, lo hacemos no.
Cuéntale a la gente qué nos has preparado. Bueno, yo encantado de estar aquí cada jueves, viernes, a compartir mi magia. Pues bueno, hoy vamos a hablar de historia de la magia. Hoy vamos a hablar concretamente de un personaje histórico en la magia, el que cambió la historia de la magia, que es Robert Houdin, mago francés, nacido en Blois en el año 1805. Y bueno, hoy vamos a contar, mira, aquí lo tenemos. Este es Robert Houdin y vamos a hablar de su historia, de cómo cambió la historia de la magia. Porque es un personaje realmente importante. Gracias a él puedo decir que yo creo que yo he podido hacer magia ahora en teatros y la magia ha llegado a la categoría de arte. Gracias. Es decir, que mucha gente ahora mismo estará... la gente que conocéis la magia, ¿no? Los grandes seguidores de la magia... Estamos en deuda con Robert. Estáis en deuda. Sí, sí, sí. Y bueno, te cuento. Bueno, él cuando nació no quería ser mago, ¿no? Era como hay muchos niños que a lo mejor con 4, 5, 6 años quieren ser magos. Él no, venía de una familia de relojeros, su padre era relojero. Y él quería dedicarse al mundo de los relojes. Le encantaban, que era lo suyo, ¿no? Lo que había mamá. Le encantaban los relojes, mecanismos, engranajes, todo esto. Entonces, pero claro, muchas veces en las familias ocurre que tu padre a lo mejor quiere que te vayas por otro lado. Su padre quería que él estudiase Derecho, que se dedicase a la abogacía. Claro. Entonces, él no quería, pero como era un hijo muy pues, responsable, pues hizo caso a su padre y empezó a estudiar Derecho. Y su vida empieza a cambiar un día en concreto en el que está en la calle y ve un corrillo de gente, un grupo de personas, y ve a un mago de estos que estaban por la calle, un mago ambulante, un mago que hacía juegos, y tenía esto que hemos traído hoy por aquí, mira, que es una bolita, pues, uy, mira, tiene vida. Esta tiene vida. Puedes cogerla. Ay, qué bonita, son de esas de crochet, es dura. Una, si la gente se lo pregunta. Un cubilete y luego también una varita. ¿Qué hacía este mago? Bueno, mira, lo voy a hacer aquí a ver si lo pueden ver bien en casa. Pero bueno, él cogía el cubilete y lo dejaba... Ahí, sí, mira, ahí perfecto. Lo dejaba en la mesa. Cogía la bolita, la ponía en la mano. Normalmente estaba rodeado con muchísima gente. Como digo, él ponía la bola en la mano, le daba un golpe con la varita y la bolita se iba. Para inmediatamente viajar bajo de la bola. Oye, esto estaba guay, ¿eh? Pero mira, él no lo hacía una vez, lo hacía con tres bolas y tres copas. Volvía a hacerla desaparecer, ¡pac! Y la bolita siempre volvía. Bueno, Robert Houdin y toda la gente que vio el juego se quedó, bueno, completamente alucinado. Y claro, este mago que había en la calle, este mago ambulante que hacía este juego con las copas y con las bolas, le vendió un libro. Un libro, mira, ahí tenemos la imagen. Bueno, esto es un juego muy, muy antiguo. A Robert Houdin le flipó este juego, le encantó. Sí, sí, esta es la imagen que has traído. Y mira, y este es un libro como el que Robert Houdin pensaba que había comprado. Un libro en el que explicaban juegos de manos, con cartas y demás. Pero cuando llegó a su casa y lo abrió para leerlo... No era esto lo que había comprado. No era esto lo que había comprado. ¿Qué había comprado? Era un libro que tenía textos inconexos, carentes de sentido. Y claro, y él de ninguna forma pudo aprender este juego. Así que se llevó una buena desilusión y siguió dedicándose a la abogacía, a las leyes, todo esto por las mañanas. Y por las noches, como él era diestro de manos y era muy habilidoso, pues se dedicaba a manipular relojes, bueno, a hacer todo tipo de virguerías mecánicas que a él le encantaba. Hasta que un día habló con su padre y dijo: papá, lo siento, pero es que no me gustan nada las leyes, el derecho. Lo he intentado, pero no. Y entonces dijo, me quiero dedicar a lo mismo que tú. Quiero ser relojero y dedicarme a este mundo. El padre dijo, vale, de acuerdo, pues si quieres dedicarte tendrás que formarte. Así que lo mandó a una librería a por unos libros de esto, de mecánica y demás. Y lo curioso de esto es que este acontecimiento le cambió la vida. Porque cuando llegó a la librería, el librero, lejos de darle los libros que él había encargado, se equivocó y le dio dos libros que eran unos libros especiales de magia. Fíjate. Y ciencias recreativas, de el pasatiempos. Destino. El destino. Y esto fue lo que le cambió la vida, porque cuando cogió este libro y lo abrió y empezó a leerlo, encontró pues, juegos de cartas, encontró adivinar el pensamiento, juegos de adivinación del pensamiento, e incluso lo que más le apasionaba a él, que era el juego de que tanto le había maravillado, el de la copa y la bola. Había llegado a sus manos. Entonces, claro, él lo cogió, empezó a leer, a devorarlo, bueno, con una pasión, pues como nos pasa a todos los magos, que cuando entramos al mundillo... En una semana se había leído y releído y estudiado todos los juegos, empezó a ensayarlos, a dominarlos y se enamoró de la magia. No era mago profesional, así que se dedicaba a ir a fiestas de alguna forma más informales y él iba ahí y hacía algunos juegos de magia. Y te cuento esto porque ahí fue cuando conocí a su mujer. Porque una cosa que no he dicho al principio, nosotros lo llamamos Robert Houdin, pero él se llamaba Jan Eugen Robert, pero no era Houdin. Houdin era el apellido de su mujer. Anda. Que se llamaba... Ay, me he quedado en blanco. Joseph. Joseph, el apellido Houdin. Entonces, Robert Houdin se casó con esta mujer, con Joseph, y formó su nombre artístico, que era Robert Houdin.
Estuvo casada con ella durante muchos años, tuvo 3 hijos y se dedicó durante este periodo, todavía no era mago profesional, hacía magia, pero sobre todo se dedicó a algo que por aquella época era muy, muy habitual. Te estoy hablando del año 1830, 1840, por ahí, él nació en 1805, por ahí. Estuvo unos 20 años dedicándose a crear autómatas. ¡Anda! Autómatas, además he traído, mira, por aquí algunas máquinas de autómatas. Autómatas son máquinas que requieren solamente de engranajes mecánicos y tienen un funcionamiento, esto, bueno, en el siglo XIX eran una pasada, bueno, ahora también, ¿no? Pero era algo que estaba muy, muy... Mira, aquí tenemos un autómata. Este es uno que diseñó él. Y fíjate, es el juego que a él tanto le había maravillado, de las copas y las bolas. Ahí está el mago. Su propio sí, automata. Además era como un relojillo, ¿ves? Ahí tenía sus engranajes, sus mecanismos que se iban moviendo. Y lo que producían eran fenómenos como estos que vas a ver ahora. Que a lo mejor tenían, mira, bueno, ahí se iba moviendo todo de forma mecánica, como si fuera un reloj, ¿verdad? Y mira, lo que hacía el mago que estaba en el reloj es tenía un dado, por ejemplo, y una bola. Y al taparlos, ¡tap!, se intercambiaban, se transponían. Estos son los autómatas que él creaba. Bueno, al final mezclaba un poquito todo, ¿no? Su profesión como relojero, efectivamente, su pasión por crear autómatas y la propia magia. Efectivamente, lo llamaban el innovador. El innovador. Entonces, bueno, él siguió creando autómatas, creó uno que era el escritor, que por eso le dieron la medalla de plata. Y ese era chulísimo porque tú le podías preguntar algo y él te respondía escribiendo. Escribiendo. Era una pasada autómata. Luego creó otro que era el naranjo, este que también creo que lo tenemos por ahí, bueno, el juego del naranjo, que consistía en que se le pedía un pañuelo a un espectador, creo que también tenemos incluso un vídeo, porque en la película del ilusionista, que es de... Aparece. La película del año 2006, que interpreta Edward Norton, mira, aquí tenemos las imágenes, se le pedía un pañuelo a un espectador, el espectador lo guardaba en la caja, y luego él, de alguna forma, hacía que de un tiesto cobrase vida un naranjo. Ahí tenemos las imágenes, que hablan por sí solas. Y bueno, iba creciendo, creciendo, creciendo y brotaba el naranjo. Bueno, esta peli es una de mis favoritas. Me imagino. A mí me encanta y además simboliza mucho la magia de los teatros de lo que te estoy diciendo de esta época. Y entonces, bueno, ahí vemos cómo crece el naranjo y de dentro del naranjo incluso van apareciendo, van creciendo las naranjas, ¿no? Y de una de las naranjas, de una de ellas, aparecía el pañuelo del espectador. Aparecía dentro una, además acompañada por unas mariposas. Bueno, esto es una recreación de cine, pero bueno, simula un poquito el efecto que representaba Robert Houdin. Impresionante. Durante toda esta época tuvo un gran problema, iba a decir un pequeño problema, y es que su mujer falleció. Entonces se tuvo que quedar a cargo de sus hijos y como, bueno, él dijo, pues bueno, pues si me toca a mí ahora cuidar de mis hijos y tengo que compaginarlo con el trabajo, pues qué mejor que integrarlos al show. Entonces metió a sus hijos en el espectáculo, empezó a desarrollar juegos y bueno, tenemos uno de los efectos que hacía era el efecto de la doble vista. Cogía a su hijo Emil, le vendaba los ojos, lo ponía en el escenario y con los ojos bien tapados él se movía entre el público, cogía, por ejemplo, ¿qué me dejarías tú ahora mismo? Imagínate una pulsera, un reloj, no una sé. Goma, por entonces ejemplo. Decía, Emil, ¿qué tengo en las manos? Y el hijo que estaba desde el escenario completamente vendado, con una visión de rayos X, decía... Tienes una pulsera, y además daba detalles. Oye, pues tienes una pulsera marrón. Hoy en día, por ejemplo, tienes un móvil y es un Samsung, es un tal. Bueno, él lo definía estupendamente bien y ese es un juego que no creo él. Es de la primera referencia que es de un mago que se llama Pinetti, 60 años antes. Pero bueno, es un juego que él personalizó mucho y que tuvo un éxito tremendo. Lo llamaba la doble vista. Otro efecto que creó era la suspensión etérea, que era cuando bueno, se descubrió el éter, mira, aquí la tenemos. Él decía que bueno, el éter del cloroformo, él simulaba que dormía a su hijo con el cloroformo y decía que se volvía más ligero. Entonces lo apoyaba sobre unas varas y luego mira, quedaba en posición completamente horizontal, como flotando en el aire. Fíjate. Bueno, esto dejaba a la gente alucinada. Y tan alucinada, bueno, yo me quedaría alucinada y estoy en el 2020. Esto, sí, sí, bueno, esto a veces por ahí por la Rambla de Barcelona, me decía antes Paco que les recordaba mucho, pues sí, también hay gente que hace algo parecido, pero esto era todavía mucho más alucinante porque, bueno, era en directo y en un segundo, bueno, era una pasada.
Y bueno, entonces Robert Houdin montó su propio teatro, el Teatro Robert Houdin, y distinguió su magia. Él ya era un mago elegante, vestía igual que el público que iba a verlo, porque los magos hasta ahora pues trabajaban más en las calles. Eso quizás sea una de las cosas más importantes, ¿no? Porque al final elevó la magia a un alto nivel. A categoría de arte, sí, efectivamente. Y él ya ibas a su propio teatro, el Teatro Robert Houdin. Él estaba actuando, tenía una decoración, un gusto exquisito, una presentación fantástica. Hizo su primera actuación, que fue un pequeño fracasillo porque se puso muy nervioso y se pensaba que no valía para esto, pero qué va, tenía mucho amor propio y lo sacó adelante. Y estuvo 7 años dedicados a la magia, haciendo espectáculos fantásticos, tenía unos carteles muy chulos donde se promocionaba. Y nada, y la verdad es que tuvo mucho, mucho éxito y la gente iba al teatro a verlo y alucinaba. Y bueno, que de empezar su vida no dedicándose a la magia y que su pasión eran los relojes, es decir, cómo ha tenido que ir dando pues un poco palos de ciego hasta encontrar su camino, que era la magia, y hacer todo lo posible porque se conozca a nivel mundial, porque claro, él es famoso a nivel mundial. Sí, sí, y además hay anécdotas de él que son curiosísimas, como, bueno, una que te voy a contar es que él paró una guerra. ¿Cómo puede parar una persona una guerra? Porque entonces no lo vamos a traer a la actualidad. Pues esto es súper guay. Bueno, antes de contarte esas anécdotas, decirte que cuando terminó la carrera, había traído esto por aquí, se me había olvidado contártelo. Escribió estos libros. ¿Los escribió él? Sí, este es Confidencias de un prestidigitador. Este libro tiene que estar en toda la librería de un mago, que se precie, o sea, esto siempre tiene que estar aquí. Cuenta un poco su vida y sobre todo la psicología, mira, ahí lo tenemos también en la tele, la psicología del espectador. Bueno, es una pasada de libro. Y también este otro que es de magia y física recreativa, que bueno, aquí cuenta algunas de sus ilusiones, las detalla, las escribe. Y bueno, son dos ediciones de bolsillo que tenía yo ahí por casa y digo, pues me las traigo para que la gente también las pueda ver. Mira, ahí tenemos incluso un fragmento del libro y de sus ilusiones que él creaba. Hay una cabeza flotante. Y bueno, esto es el trabajo que él hizo. Se retiró de los teatros. Nada, 7 años solamente estuvo actuando en teatros, pero que 7 años gloriosos. Y luego se dedicó a escribir. Y también te contaba la anécdota esta, que es curiosísima. Bueno, me interesa muchísimo saber cómo una persona para una guerra y en este caso, pues un ilusionista. La he dejado para el final. Bueno, pues había unas revueltas en Argelia, ¿vale? Encabezadas por unos chamanes, unos magos de estos que se creían santos, que tenían poderes, y se originaron ahí unas revueltas. Entonces el gobierno francés mandó a Robert Houdin para allá y le dijo, oye, a ver, ve allí y enseñarles lo que es ilusionismo, lo que puedes hacer tú con tu arte, a ver cómo va aquello. Bueno, y ahí lo mandaron un poco a la aventura. Allá que llegó él, y bueno, levantó muchísima expectación, fueron algunos de estos hechiceros incluso a verlo, bueno, toda la gente que seguían, digamos que estos hechiceros tenían un grupo de unas más, ¿no? Las masas le seguían porque decían que tenían poderes. Bueno, pues toda esta gente fue a ver a Robert Houdin. Y una de las cosas que hizo Robert Houdin fue decirle que era capaz de quitarle la fuerza a cualquier persona. Entonces tenía un cofre. Ese cofre lo ponía en el suelo, mira, aquí tenemos imágenes, y le decía, voy a quitaros la fuerza. Bueno, pues era capaz de quitarle la fuerza a todo el mundo, y cuando ibas a levantar el cofre, es que no podías, se quedaba completamente fijo en el suelo, como si estuviera pegado, o sea, la gente no tenía fuerza para levantarlo. En cuanto él quería, daba un pase mágico, y cualquiera, un niño, podría levantar el cofre. Es una ilusión, también sale en la película Ilusionista, esa no he traído por aquí el vídeo, pero también lo recrean con una espada y demás, un juego también clásico. Entonces ya los hechiceros empezaron a quedarse un poco como diciendo, uff. Y este nos quita la puerta. Pero al día siguiente llegó, Robert Houdin dijo, tengo algo más, vamos a hacer un duelo a punta de pistola. Yo te voy a dejar una pistola, vamos a poner una bala, la vamos a firmar y te voy a dejar que me dispares. Después dispararé yo. Así que bueno, el hechicero este cogió la pistola, apuntó a Robert Houdin, le disparó y ¿sabes qué hizo? Ni idea. Suspense, no. Lo que hizo es coger la bala con la boca. Con la mano estaría guay, con la boca. Además, la bala firmada, que era de él, claro, se quedaron todos patidifusos, alucinando. Él cogió su pistola, disparó a la pared y de la pared cayó sangre. Y claro, todo el mundo se quedó alucinado con su arte y bueno, y así es como él paró la guerra, sí, porque dijeron, ostras, pues estos cuando eran tan hechiceros y tan santos como este otro. Como este otro. Que viene aquí, así que vamos a tener cuidado y vamos a... Fíjate, es que ¿qué sería de un mago o de un ilusionista si entrase a una tribu remota?
que hayan tenido poco contacto con... Claro, de hecho hay muchos magos, eso ya te lo conté el otro día, que incluso van a civilizaciones que están menos desarrolladas a hacer magia, y bueno, y ellos lo toman como algo... Eso sería un espectáculo, yo pagaría por verlo. Eso tiene que estar muy guay. Yo cuando estuve en Vietnam también, estuve por Sapa también, haciéndoles magia a los niños, bueno, las caras... A los niños de Sapa, ¿qué me vas a contar? Sí, sí, bueno, tengo vídeos, fue una pasada. Algún día los traerás. Los traeremos. Y bueno, contarte un poquito una última cosa, y es que en Blois, en Francia, hay una casa que es la Casa de la Magia, que es un museo. Es esto que estamos viendo. Ahí lo tenemos, sí. Y bueno, se hizo en Blois porque es donde nació Robert Houdin, y bueno, es una casa fantástica que tiene un montón de habitaciones llenas de magia, tienen espectáculos durante todo el año. Es una pasada, es un museo de la magia con espectáculos, con pasadizos. ¿Has estado? No, no he estado, pero lo tengo lo pendiente. Lo tienes ahí en la lo tengo pendiente en la agenda. Agenda de las próximas citas. Sí, sí, sí. Además, bueno, no lo sabía hasta hace bien poquito, ¿eh? Esto me enteré hace unos años, por eso tampoco he ido, pero es un... ¿Y está exactamente en Francia? En Blois. En Blois. Y es porque es donde nació Robert Houdin, y bueno, y de hecho también hay varias habitaciones en las que cuentan un poco su historia, pues todo lo que he contado yo aquí un poquito están en habitaciones, como si fuera un museo, está muy guay. Y bueno, aquí acaba la historia de Robert Houdin. La historia de Robert Houdin ya más la vamos a relacionar con la que viene la semana que viene. ¿Qué es la de? ¿La contamos o no? Pues si quieres di por qué vamos a relacionar, para que la gente sepa que el viernes que viene tiene una cita. Bueno, pues el viernes que viene vamos a hablar de Houdini. Que Houdini es el mago que todo el mundo conoce por los grandes escapismos que le hacía, que lo ataban con cadenas, cuerdas y demás, y él siempre se escapaba. Y fue un mago conocidísimo, que yo creo que no hay nadie que no lo conozca. Y bueno, y Houdini adoptó su nombre de Robert Houdin. Al Houdin le añadió una I. Y de ahí Houdini. Y de ahí viene Houdini. Por eso está bien que lo digamos, porque todo el mundo cuando hablamos de magia, enseguida tenemos en la mente a Houdini. Y lo que no sabe es que primero estaba Robert Houdin. Y está bien que hayamos puesto primero a Houdin. Claro, hay que contar un poco la historia. Y bueno, Miriam, como siempre te traigo un juego de magia. Hombre, faltaría más. Faltaría porque más. De hecho esto con las copas... Que a mí me gusta aprender, bolas, que a mí pero... también me gusta aprender de historia, y yo creo que a la gente que nos está viendo en casa le estamos creando curiosidad, y luego venimos a ver dónde encuentra todos estos libros y todo. Aunque hoy en día en internet me imagino es fácil, habrá mucho. Es fácil acceder hoy en día a información de magia, así que, bueno, estupendo. Aquí. Mira, yo te he traído por aquí, esto sí que lo voy a dejar a un ladito, pero te he traído esto, que es una sorpresa para ti, es un regalo. Ay, no me ¿vale? digas, ay, muchas gracias, pero tengo que esperar a abrirlo. Espéralo, espera para abrirlo. Venga, sí, vale, déjatelo si quieres a un ladito, donde quieras. Voy a necesitar tus manos. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Vale, sí, lo tenemos ahí. Y voy a necesitar tus manos porque, vale. Porque normalmente tú sabes que yo llevo siempre encima una baraja, pero sí, hoy no hay baraja. Hoy se me ha olvidado. Anda. Pero como me gustan mucho las cartas, vamos a hacer magia con cartas. ¿Y dónde están las cartas? Ahí está la cosa. Vamos a hacer magia con unas cartas invisibles. Mira, las tengo aquí. Y aquí las tengo. Ah, pues muy bonita la baraja. Mira, te las dejo. Enséñala que la vea todo el mundo. La pueden ver. Es una pasada, bonita. ¿Eh? Bueno, es una baraja de póker. No sé a qué cámara enseñársela para que la gente la pueda ver. Quizás a esta. Bueno, yo creo que no la va a ver en ninguna aquí cámara. Aquí la tenemos. Porque ahí es invisible, pero bueno. Bueno, es la baraja de póker, corazones, tréboles, picarrombos, es la que utilizamos habitualmente. Quiero que la mezcles. Mézclala ahí bien. Eso es. Oye, muy bien. Qué bien se me da. Ya está familiarizada, ¿no? ¿Qué palos hay? Pues nada, está las picas, los corazones, los tréboles... Y diamantes. Y diamantes. Mira a ver que estén todas. Mira a ver que estén todas. ¿Las cuento? No, bueno, ábrete un abanico. Están todas. Están los cuatro colores. Vale, mira, corta y completa. Ahí, perfecto. Mira, ¿qué carta ha quedado arriba? No importa, la que sea. Pues ha quedado el as de picas. Y mira también la de abajo. El 9 de corazones. 9. Ay, que como te gusta. Mira, pues voy a hacer una cosa. Déjamelas. Ahí, perfecto, ya las tengo yo. Yo voy a pasar cartas desde el as de picas, me has dicho que era la primera, hasta el 9 de corazones. Te voy a pedir que cojas una de las que yo nombre, ¿vale? Imagínate, vale. Yo hago as de picas, imagínate que ahora digo rey de trébol, ¿tú qué harías? Entonces, si la quiero, la sí. cojo, ¿no? A ver, que te vea. Rey de trébol. Vale, pero esta te la estoy dando yo. Quiero que tú libremente te acerques y cojas una de las que yo nombre. Pero haz el gesto, ¿vale? Todo perfecto. Vale. La última que nombraré unas cuantas, es el 9 de corazones, que era la última que hemos dejado abajo, la primera de las de picas, ¿no? ¿Cuántas tengo que coger? Una solo. Yo paso así, te acercas y coges una, ¿vale? Venga, entonces, vamos allá. As de picas, 8 de trébol, 2 de diamantes, 5 de corazones, rey de trébol, reina de picas, 4 de diamantes, 5 de diamantes, 8 de corazones, 2 de picas... Dime, que se me olvidan. 4 de picas, la que tú quieras, 5, 6 de tréboles. 6 de trébol, 4 de trébol. Acércate, coge una. 5 diamantes, 7 de picas. ¡Esa! ¿Ya tan rápido? Sí, ¿o tan lento? Quiero el 7 de picas. Las está esperando hasta que ha aparecido, ¿eh? Sí.
¿Quieres cambiarla por alguna otra? Mira, viene... No. Aquí viene la reina de corazones. No. Vale, que tú quieras. ¿Sí? No, voy a cambiar los corazones por los picas. Hoy te has cambiado. Ah, vale. Igual estabas esperando al 9 de corazones, que es la que te gusta siempre. Es la última. Es que era la última, me quedaron unas pocas. Bueno, ¿quieres el 7 entonces? Sí. Vale, pues mira, todas las demás las tiramos. Ya no están. Esto la gente que nos vea en casa dirá, vaya tontería, pero tú te has quedado al final con el 7. El 7 de picas. De picas. Mira, déjamela. Quiero que cojas la caja. Cógela. Y mira, eso tengo que hacer así. Bueno, espera, voy a enrollarla. Y mira, y la lanzo. ¡Chas! ¿Has notado algo? Si me dices que sí, me muero. No he notado nada. Quiero que tú misma le quites el lacito que lleva ahí la caja. Esto tiene un regalo de verdad, porque suena un poquito. Sí, puedes agitar un poquito. Suena un poquito. Quiero que le quites porque, bueno, hoy hemos estado hablando de Robert Houdin, ¿verdad? Sí. Y uno de sus juegos que, bueno, hemos visto en televisión, un autómata que creo es muy chulo, ¿te acuerdas cuál era? Pues el más chulo era el de... Este que hemos visto en la película sonista, ¿te acuerdas? El del naranjo. ¿El del naranjo? Sí. Igual por ahí pueden ir los tíos, mira, abre la caja. No podría ser, ¿no? A ver. Porque yo he traído por ahí una sorpresa. Mira, tapita si quieres, dámela. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hay dentro? ¿Sácalo? Voy a enseñarlo. A ver, aquí lo tengo. Ahí que lo vean. ¡Ah! ¡Es una naranja! Bueno, habría quien podría esperar, aquí no está tu carta, ¿no? Habría quien podría esperar que ahí estuviera tu carta, que era el 7 de picas. 7 de picas. Pero lo que hay es una naranja. Una naranja en simbolismo un poco a ese juego del naranjo de Robert Houdin que aparecían. Pero claro, la gente dirá, ¿y qué me dices con es esto? Es una naranja de verdad, ¿eh? No es una naranja de verdad. Pero luego, mira, he traído aquí un cuchillito. A ver, con cuidado, que no nos cortemos. ¿Llevo algo en las manos? No. Nada. Voy a coger la naranja con dos deditos. Y voy a cortarla, pero eso sí que quiero que lo vean en casa. Podrías hacerlo tú, pero para que no te cortes, mira. Lo hago yo con dos deditos. Voy a cortar así. Es una naranja de verdad, ¿eh? Sí, sí, que se vea de verdad. Ahí quiero que lo vean bien cerquita. Ahí está, perfecto. Y quiero que vean, voy a separar la naranja. No me lo creo. Cae un poco de zumo. Cosa normal. Pero mira, ¡ah! Parece que dentro hay algo. Hay una carta. Hay una carta, quiero que tú misma la cojas. ¿Yo? Tira fuerte. Fíjate que podías haber dicho cualquier carta, pero al final te has quedado con el 7 de picas. 7 de picas. Que no ha querido ni la reina de corazones ni el otro. Nada. Y esa carta yo la he plegado de forma invisible y la he lanzado dentro de la caja, que había una naranja que nadie ha tocado, que siempre ha estado ahí. Tú misma, ábrela con dos deditos. Mira, si es el 7 de picas. Te tocará irte corriendo. Enseña a todo el mundo a ver si se parecen algo. Alucinante. ¿Creen que ha acertado? ¡7 de picas! Alucinante, de verdad. Así es la magia, Miriam. Creo que hay juegos de cartas que me sorprenden, pero este me ha ganado. Bueno, me alegro. Este me ha ganado mucho más. Bueno, me alegro que te haya gustado. Hoy es importante que la gente sepa que tú y yo no hablamos nada, que esto está así, no, ¿verdad? No, ni mucho menos. Ni mucho que luego menos. Y Iván tiene un naranjo en casa que crece con cartas. Nada, ni mucho menos, y oye, me encanta el 7, pero otra. Era fácil si hubieses puesto un 9 de corazones. Eso, claro, pero yo no lo he puesto, ese es el tema, que como viaja con forma de magia... Ha viajado el 7 de picas y bueno, alucinada de seguir ilusionándome con la magia. Muchísimas gracias, un placer, Joan. Miriam. Nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene. Que tengas un buen fin de semana, un buen puente. Un buen puente y a descansar. Nada, a descansar mucho y a preparar nuevos Eso juegos. Es. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Miriam. Bueno, y a la gente que me está viendo, ¿qué les ha parecido? Pues yo creo que para mí, alucinante. Si han ilusionado, pues sigan haciéndolo ¿con quién? Con Joan Vidal Ilusionista. Ya saben dónde lo pueden encontrar, en cualquier red social y siempre aquí, todos los viernes. Finalizamos el programa con nuestro mago de cabecera. Así es que sin más, me despido. Que pasen un buen fin de semana, feliz puente, sean felices, disfruten y descansen. Nos vemos a la vuelta, el martes, aquí en Teleelche en Día a Día.